Y en la continuidad informativa vamos a hablar de lo que dejó la reunión del Consejo de esta semana, en este caso para saludar a las concejalas del Bloque Socialista, tanto a la doctora Roxana Colliao como a Sandra Clerici. ¿Cómo les va a ambas? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Cristian. ¿Cómo andan? Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? Bueno, le pregunto primero por el proyecto de ordenanza que han presentado, de alguna manera tratando de reflotar el tema, porque entiendo que perdió estado legislativo, que es, en este caso, el proyecto de ordenanza del presupuesto participativo. Quiero que vuelvan a recordar un poco en qué consiste el presupuesto participativo, esta idea que ponen otra vez en la mesa del Consejo. Sí, Cristian, en realidad este proyecto fue presentado en el año 2017, perdió estado legislativo y lo volvimos a presentar este año. El presupuesto participativo es simplemente considerar a la gente y a los vecinos de la ciudad. Es la participación ciudadana, netamente eso. Es decir, tener una democracia participativa y no una representativa solamente. Y consiste en reflotar las viejas vecinales, que nosotros tenemos una ordenanza aprobada en el año 2002 de la formación de las vecinales, y de esa manera comenzar a trabajar en los barrios. Destinar un porcentaje del presupuesto general anual para poder invertirlo en obras que cada uno de los vecinos considere que son prioritarias en su barrio. No solo lo que se hace habitualmente, como el barrido, el alumbrado, lo que es obligación del municipio, sino las obras que realmente el vecino de cada barrio quiere para su lugar. En este caso se toman los barrios en la ciudad, como Barrio Ucle, Belgrano, Alborada, bueno, todos los barrios se toman como referencia, se forma una comisión de ese barrio y hay un delegado, un titular y un suplente. Cada uno de esos barrios va a tener este titular y este suplente, que van a conformar una comisión junto con los concejales de ambos bloques y el municipio. De esa manera se decide cuáles son los proyectos más importantes de cada barrio y en la reunión final se define cuál es en cada uno de los barrios los que se van a llevar adelante. Creo que esto es importantísimo porque habla de la participación ciudadana, habla de que la gente y los vecinos comiencen a decidir sobre su propio lugar y su propio espacio. Y esto es, el presupuesto está ya desde el año 2002 en Rosario, con un éxito total porque se está trabajando donde al principio había asambleas, donde vos contabas con 3.000 personas, y en el año 2018 hubo más de 105.000 personas que se convocaron. Incluso es importante cómo se tiene en cuenta esto en Rosario, porque el año pasado, durante la pandemia, se hizo vía online. Hay una página donde vos entrás, que se llama participarosario.gov.ar, y vos das todos los datos de qué barrio, qué proyecto, y votas. O sea, nunca se suspendió esto. Es algo realmente positivo, habla de lo que es la inclusión, habla de la equidad, de la igualdad en la gente, habla de lo que es optimizar recursos, y sobre todo habla de lo que es la transparencia y la honestidad en el trabajo. Que la gente pueda decidir a través de obras, o de lo que decida realizar en su barrio, poder decidir con lo que es el municipio también. Bien. Bueno, fue planteado en el Consejo, pasó a estudio de comisión el proyecto. Sí, y la verdad es que luego nos reunimos con el intendente y le gustó la idea. La verdad que es la primera vez que lo veo entusiasmado con este tema. Creo que las parejas va creciendo, va avanzando, va mejorando su calidad democrática también, ¿no? Institucionalmente. Ah, es decir, que lo trabajarían en comisión y podría salir aprobado entonces. Me animo a decirte que sí. Que el intendente, como decimos, le gustó la idea, le gustó la propuesta. Es una manera de que la gente participe, se sienta comprometida con los proyectos nuevos. Así que, bueno, estamos confiados y con esperanza de que se logre. ¿Se habla de algún monto en especial para establecer cada año el presupuesto participativo? Sí, un 3% del presupuesto total se destinaría a los proyectos que los vecinos eligen, tal cual como bien lo describió Roxana. Bien. Bueno, sí. Por otro lado les pregunto por el tema de patrimonio histórico,
cultural, patrimonio, porque hay distintas maneras de calificar el patrimonio de la ciudad de acuerdo a lo tangible, intangible, bueno, hay distintas maneras. Finalmente, después de discutir un poco algunos detalles y demás, la ordenanza fue aprobada por unanimidad. Sí, esta ordenanza, Cristian, esta aprobación para nosotros tiene un sabor dulce y un sabor amargo. El sabor amargo fue el hecho de que copiaran directamente lo que habíamos presentado nosotros. En el momento nos cayó muy mal, pero bueno, finalmente aceptamos la posibilidad de trabajarlo en comisión, con todas las cualidades que la ordenanza tenía en su momento, solamente que se cambiaron algunos términos. En definitiva, ¿a qué apunta la ordenanza de patrimonio? A valorar, a darle visibilidad a las cuestiones naturales o físicas, culturales que tiene la ciudad, relativas a la historia de la ciudad, ¿no es cierto? A su memoria, a su cultura. Y nosotros, bueno, lo que planteamos, un poco con Rosana te estábamos charlando recién, es que una de los lugares más emblemáticos que tienen las parejas es la antigua iglesia, la que fuera en su momento el museo, que lamentablemente todo lo que tenía el museo se perdió, desapareció, nunca se supo qué pasó, pero el edificio en sí, si bien pertenece a la curia, es decir, a la iglesia a nivel nacional, yo creo que el municipio tiene la obligación de restaurarla. Es como, yo digo, como un quien alquila. Si vos sos inquilino, el propietario de esa casa va a estar de acuerdo con que vos la mejores. Esto sería algo similar. Yo creo que la iglesia, como institución, de ninguna manera va a estar en desacuerdo con que el municipio de Las Parejas intervenga en el edificio, lo mejore, a lo mejor en forma parcializada, es decir, un año le cambiará los techos, al otro año se revocará, pero bueno, ese edificio se merece que sea reconstituido por la Municipalidad de Las Parejas, a cargo de la Municipalidad de Las Parejas, porque es parte de nuestro patrimonio. Digo, como ese edificio, el cine Sociedad Italiana, digo también lo que es toda la estructura de donde funciona la Mutual y Farmacia de Argentino. Sí, también, o sea, hay distintos lugares en la localidad que nosotros podemos comenzar a pensar, y bueno, precisamente lo de Argentino, precisamente eso y la Sociedad Italiana, que nosotros incluso en un momento también presentamos un proyecto para poder declararlo patrimonio. Creo que es comenzar a pensar de esa manera, comenzar a pensar en nuestra ciudad y en mantener los valores y mantener los lugares históricos para que nuestras generaciones futuras puedan entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Va a haber un concejal de cada bloque participando de un grupo de trabajo. Sí, la idea es que esta comisión comience a trabajar, si Dios quiere, este año, y nosotros, bueno, un integrante de cada bloque va a estar representando. Quería mencionarte todo el paseo del ferrocarril, tanto la estación de ómnibus como el mismo consejo, lo que fuera en su momento el local del centro comercial. Todo el recorrido del ferrocarril tiene varios lugares que son edificios que son bien emblemáticos y que serían patrimonio de las parejas, los cuales hay que, digamos, primero declarar como patrimonio para luego poder, contar con el monto que el municipio le destine para su restauración y mantenimiento. Bien. Bueno, y por último, aprobaron por unanimidad la tributaria, digamos, dentro de una moratoria. Una moratoria que se extenderá hasta diciembre. Sí, es una regularización tributaria, sería, pero la gente normalmente la conoce por moratoria. Sí, es para todo lo que tiene que ver con deudas con el municipio, todas, excepto las de los lotes. Quienes adeuden cuotas de lotes, esos no estarían incluidos en la moratoria. Es hasta el 31 de diciembre de 2020, pero arma como dos segmentos. Aquellos que están encuadrados en los meses concretos de la cuarentena, es decir, entre abril y octubre de 2020, eso sí va a tener una, digamos, se le va a descontar el interés 100%. En cambio, todo el resto, es decir, todo lo que sea para atrás de 2020, va a mantener un interés del 2%. De todas maneras, tanto unos como otros van a poder elegir entre un pago contado, que además se le va a tener un descuento extra, en la posibilidad de pagar 12, 24 y 36 cuotas.
tanto, como digo, los que adeuden de acá para atrás, de 2020 para atrás, o los que estén en el en ese segmento específico entre abril y octubre de 2020. Es un poco enredado para explicarlo, espero que se entienda más o menos bien, pero de todas maneras los que quieran adherirse van a ir al municipio y poder pedirlo. Sí, queremos resaltar, volver a resaltar que valoramos y que remarcamos el hecho de que se mantenga el descuento para el pago contado, porque si no tampoco sería justo que los descuentos sean para quienes están atrasados, ¿no es cierto? Claro. Si bien se entiende que la cuarentena generó mucha deuda, pero hay que reconocer al que hizo el esfuerzo por estar al día, ellos siguen manteniendo el descuento del 10%, que es el que llega en la tasa habitualmente por pago contado. Y de Roxana, Sandra, muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Gracias, Cristian, muy amable.